Luego de un fin de semana muy particular, donde todos hemos visto lo sucedido allí frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, de la vicepresidenta de la República, uno trata de analizar lo que sucedió, ese contexto, eh, esa movilización, que de todas maneras, si bien ha sido importante eh, a la vista de otras movilizaciones de la historia argentina, probablemente por su, volum por su volumen y por su eh, masividad, no es de las más trascendentes, por cierto. Aunque no podemos obviar que hoy en la Argentina la figura de Cristina Fernández de Kirchner lo que despierta son pasiones y odios. Probablemente como ninguna otra figura política de nuestro tiempo, eh, quizá uno podría llegar a poner en esa categoría, no tengo tan claro si en los mismos niveles, al expresidente Mauricio Macri, sobre todo porque Macri genera, si se quiere, el odio de los que apoyan a Cristina, pero no sé si la misma o el mismo nivel de adhesiones de aquellos que están en contra de Cristina o del Kirchnerismo y que en definitiva eligen a Macri como la manera de oponerse a eso que no les gusta. Pero esto que ha sucedido también eh, requiere de una mirada donde lo político, por un lado, y lo racional, por el otro, quizá no encuentren la manera de explicarlo con absoluta claridad. Y habrá que ir... Quizá otros conceptos, conceptos más vinculados a lo irracional. ¿Por qué se desata un fanatismo hacia la figura de Cristina Kirchner? ¿Qué es lo que lleva a que una porción importante de la sociedad, no sabemos en qué número, la única forma de evaluarlo, por lo general, suelen ser las elecciones? Y en las elecciones no está contemplado eh, con la misma. Eh, con el mismo criterio, con la misma vara, respuesta electoral a adhesión y acuerdo para con ese líder o esa líder política que en este caso representa a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, en, en el intento de la búsqueda de encontrar alguna explicación a lo que pasa con estos fenómenos, que son fenómenos políticos, pero que se los puede analizar no sólo desde la coyuntura política y sobre todo desde la mirada política, sino también incluso desde una mirada sociológica, sin ser sociólogos nosotros, hemos encontrado algunos elementos... En diversos textos que en su momento ha escrito eh, un teólogo alemán, Dietrich eh, Bonhoeffer, que murió en el año 45, fue asesinado por el nazismo, y que él planteaba la idea de la estupidez. Pero atención, no confundamos o no malinterpretemos la palabra estupidez. A él, Bonhoeffer, llamaba estúpidos a aquellas personas sin criterio. Que seguían órdenes sin acatar y sin evaluar las consecuencias de sus actos. Por eso se preguntaba Bonhoeffer, ¿por qué una persona eh, a, a, a primera vista o en su, en su conducta de siempre eh, que, que había desarrollado un camino correcto? podía terminar cometiendo las peores atrocidades, eh, guiado por qué, o guiado por quiénes. Bueno, es así donde. Resulta muy interesante evaluar esa situación, donde el propio Bonhoeffer considera que es peor la estupidez que la maldad. ¿eh? Y esto también es muy importante. Reitero el concepto: personas sin criterio que siguen las órdenes sin acatar y sin evaluar las consecuencias de sus actos. Me parece que hay un poco de eso en este contexto de diferencias políticas en la Argentina. De un lado y del otro, y vuelvo sobre el concepto de Bonhoeffer y que no se malinterprete la palabra estúpido. Pero hay una estupidización de parte de la sociedad argentina que apoya o se pone en contra de, o viceversa, en función de creencias desde algún punto de vista que no pueden ser discutidas desde lo racional, solo desde lo irracional. Entonces ahí me parece que estamos en un problema severo como sociedad, porque podrán aparecer cientos de pruebas o no, ahora la palabra de moda es toneladas de pruebas, en contra de Cristina Kirchner o en contra de los funcionarios que le acompañaron a Cristina Kirchner, y va a haber un sector de la sociedad argentina que aún con las pruebas en la mano, con las pruebas en la, eh, la mesa, va a decir esto no es así. Y habrá otro sector que no viendo esas pruebas, ni siquiera teniendo la posibilidad de observarlas, va a decir sí, esta persona o aquella es culpable. Por eso... Hay que, me parece, detenerse sobre este fenómeno que nos ha llevado a un punto en donde me parece que lo peligroso de la situación, lo complejo de la situación, es que la salida, la salida que se podría visionar en el horizonte, es de dimensiones desconocidas, pero sobre todo muy complejas. Porque en una dicotomía de estas características, la única forma que existe para imponerse sobre el otro es la eliminación del otro, no compartir el mismo espacio de convivencia, pero pensando distinto. Es decir, o sos vos o me impongo yo. Y fíjense ustedes que de alguna manera, del otro lado del, del Kirchnerismo, lo esboza Ricardo López Murphy, cuando dice son ellos o nosotros. Es decir, no hay mmm, término medio, es decir, no hay espacio para la convivencia. Y esto es lo que está transitando hoy la Argentina. Y creo en este, en este camino y en esta mirada que la propia Cristina... Tiene muy en claro hacia dónde se dirige con su mensaje y con su accionar, y sabe que va a haber un sector, eh, aquellos que fueron a Juncal y Uruguay, pero muchos otros más, que la van a acompañar, diga lo que diga. Y entonces lleva la discusión judicial a ese terreno, que es donde probablemente tenga alguna chance de seguir tallando y alguna chance de poder al menos. Obtener un triunfo para lo que ella considere un triunfo, que de alguna manera ya lo dijo en, en su participación en el juicio oral del Tribunal Oral Federal número 2, cuando ella plantea a mí, la justicia ya me absolvió, y ustedes, por los jueces, no los votan, no los votó nadie. Es decir, Cristina entiende que la única legitimidad en la Argentina la da el voto. Y por eso hablan de partido judicial, cuando en realidad la justicia no es un partido político, pero lo entienden como un partido político que no tuvo votos. Entonces no tiene legitimidad. En este contexto estamos hoy transitando los tiempos de la Argentina. Quería compartir esta eh, pequeña reflexión. Porque uno tiene la certeza de que más allá de la coyuntura económica, importante por cierto, que marca la, la agenda más supuesto eh, más urgente de todos nosotros. Hay un camino que se ha ido construyendo a lo largo de los años y que me parece que ese camino va a ser mucho más complejo de poder desatar. Eh, mucho más complejo que si baja o sube el dólar, si caen o suben los bonos, o si baja la inflación como estamos muchísimos de nosotros esperando, y si a Sergio Massa le va bien o le va mal, eh, sobre todo cuando viaje a los Estados Unidos en los próximos días. Creo que hay un camino que se ha ido pavimentando eh, en esta división de la sociedad argentina que encuentra raíces más profundas y que efectivamente va a ser mucho más complejo desatarlas que probablemente tener algún éxito en lo económico que después conlleve a un éxito político electoral. Hasta la próxima, gracias por esta pequeña atención.